Shalom Alejim Berajot, bienvenidos a esta nueva clase de Mekubal Kabbalah Kadosh, es una clase privada que se da al grupo este bendecido y magnífico de Facebook y que se transmite directamente por TikTok y damos comienzo con una tefilá o rezo, oración, plegaria, cubriéndonos el rostro con ambas manos o con una sola mano y si puedes repetir conmigo esta bendición para la clase, repítanlo. Baruch Ata Adonai Eloheno Melech Aveno Malkeno Haolam Kabbalah Kadosh Mekubal Kadosh Da'at Kadosh, Chokhmah Kadosh, Binah Kadosh, Aleluya, Baruch Hashem, Hashem Baruch, Bae, Amen Selah, Amen Selah, Amen Selah. Y le damos comienzo a esta clase de los misterios de los cielos aquí en la tierra. Llevamos ya 7 días. Esperando este momento, aunque todos los días he estado compartiendo con ustedes misterios y secretos de los cielos y la tierra en las distintas plataformas o redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Y vamos a empezar esta clase haciendo lectura a este Tejelín o Salmo, que se llama Tejelín o Salmo 55, verso 2. Que dice así: Hasina Elohim tefilati be'al titalam mitechinati. Y traducido dice así: Inclina, oh Elohim, tu oído a mi oración y no desprecies mi súplica. Se dan cuenta, es un tejelín para cuando hagan lo que acabamos de hacer, nos fortalezca la transmisión y recepción. Ahora les voy a mostrar en la lengua sagrada hebrea, en la Lashon HaKodesh Ibrit, el tejelín 55, verso 2. Aquí lo pueden apreciar. ¿Sí? Baruch Hashem Hashem Baruch. Saludos a los que han entrado en TikTok. Bendecida sea su presencia, que están aquí en la familia de Mekubal Kabbalah Kadosh de Morena Andasuta. Y aquí están la transliteración y la traducción. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien. Esto es muy importante lo que les voy a decir. En estos versos de este Tejelín encontramos que hay exactamente, ¿sí?, 6 palabras. Baruch Hashem, Hashem Baruch, ¿sí? Y estas 6 palabras contiene cada una un misterio que se reduce en una sola palabra de 6 letras llamada nota rigón segular o nota corta o acróstico sagrado que se utiliza para fortalecer la transmisión y recepción de nuestros rezos, enviarlos a los mundos superiores para que el Eterno los reciba en manos de los protectores de nuestras cartas, de los malajín, de los ángeles, custodios de los mensajes, los mensajeros divinos. Y este notarigón segular se escribe con la letra Hei, Alef, Tav, Bav, Tav y Men. Y
tiene una gematría sagrada de 5 para Hei, 1 para Lef, 400 para Taf, 6 para Vav, 400 para Taf y 40 para Men. Al hacer la suma de la gematría completa de estas almas o números, es igual a 852. Baruch Hashem, Hashem is Baruch. ¿Sí? Bien, 852, hacemos la gematría de reducción, que sería 8 más 5 más 2 es igual a 15. Y 15 es la gematría del nombre sagrado Yav, Yud, Hei. 10 para Yud y 5 para Hei, que sería el nombre sagrado que protege este notarigón secular o nota corta. Y cuando sumamos 1 más 5 es igual a 6, que nos conecta a la esfera de conciencia divina número 6, el nombre de esta esfera de conciencia divina 6 es Tiferet, la hermosura, la belleza que se encuentra en el centro del árbol de la vida, en nuestro centro corazón, Baruch Hashem, Hashem Baruch, en el pilar del medio. Y aquí les muestro el notarigón secular o acróstico sagrado o nota corta. Y les voy a recitar el cántico que nace de estas seis letras. Ha, ha, tavatama. Nuevamente. Ha, ha, tavatama. Una tercera vez. Ha, ha, ta, va, ta, ma, que es Hei, Alef, Taf, Baf, Taf, Men. Aleluya. Y aquí les muestro nuevamente Baruch Hashem, Hashem Baruch. Baruch Hashem. Y ahora les voy a compartir un sello de protección divina o escudo sagrado, caminada secular, con estas seis letras en el centro para fortalecer nuestra transmisión y recepción con los mundos superiores en nuestros rezos, oraciones o súplicas. Baruch Hashem, Hashem Baruch. More un poquito más hacia el frente, por favor. Así, gracias. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Aleluya. Recuerden que estamos en el onceno mes. ¿Sí? El mes de Sheva. El mes del cubo, de la cubeta, de Dali, Deli, que está conectado a Acuario y está conectado al planeta Saturno, Shaktai. El onceno mes del calendario hebreo. Aleluya. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Los que están entrando en TikTok, ¿tienen alguna pregunta? Que le escriban, yo la leo y se la contesto desde acá. ¿Alguna pregunta? Ana, Yesenia, Irma. Ese puede ser también como un mantra, ¿verdad? La palabra que dijiste no se usa en Mekubal Kabbalah Kadosh, eso es otra tradición que fue legada por los hijos e hijas de las concubinas de Abraham Aveino que se fueron a vivir al oriente y ahí crearon todas estas escuelas de pensamiento que mezclaron tradiciones antiguas babilónicas
con tradiciones antiguas egipcias, con tradiciones antiguas paganas que habían en esos lugares. Son rezos. Ah, ok. Tefilot. Te filo. Ok, gracias. Sí. Entonces podríamos hacerlo, estarlo así repitiendo y repitiendo como un rezo, como canto. Claro, todo el tiempo. Pero recuerde que hay muchos. Y este específicamente ya sabe para qué es. Para la oración. Bien. Ponga atención cuando yo doy la introducción y vas a ver ya de antemano para qué se realiza. ¿Comprende? Y ahora vamos a leer una escritura que se encuentra en Misley o Proverbios 1:6, que dice así en la lengua sagrada hebrea: Lejavim, Mashal, Umelixa, Divrei, Hajamim, Beyudotam. Y traducido dice así, para entender una alegoría y una figura, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y este proverbio encierra un notarigón muy especial que es clave para poder interpretar los signos, las visiones y los misterios de los cielos en la Mekubal Kabbalah Kadosh. ¿Comprendió, Irma? Ya le introduje ya el significado para qué es. Sí, por ejemplo. Para interpretar signos, sueños, significados figurativos, significados ocultos en la Mekubal Kabbalah Kadosh, en la Torah Tanakh. Para poder entrar a Pardés, a la huerta, mediante Shod, el secreto. Y este verso de Misley 1, 6, tiene seis palabras, por ende tiene un notarigón singular de seis letras, o nota corta o acróstico sagrado de seis letras que son Lamed, Men, Bav, Dalet, Yet, y Vav, y tiene un cántico divino que dice así: La ma va da java, la ma va da java, la ma va da java. Y ahora les muestro Misley 1:6 en la lengua sagrada hebrea y el notarigón secular con su cántico. Baruch Hashem, Hashem Baruch, Misley 1:6. Misley 1:6. Aleluya. Bien. Ahora les voy a mostrar la transliteración y la traducción. Tenemos mucho material, mucho contenido para hoy en la clase que pasar. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Aleluya. Es mi ley. 1:6. Bien. Y ahora les voy a ofrecer la gematría sagrada de este notarigón singular de seis letras que sale de Misley 1:6. Tenemos la letra Lamed, que es igual a 30, la letra Men igual a 40, la letra Vav igual a 6, la letra Dalet igual a 4 y la letra Yet igual a 8 y la letra Vav igual a 6. Y tenemos este cántico sagrado, Lama Vadaja Va. Y al sumar el alma de cada una de las vasijas letras, obtenemos el nombre o el número 94. Y seguimos reduciendo en Gematría Catán, 94 es igual a 13.
como los 13 atributos de la misericordia de Hashem Kadosh Baruj Hu, y 1 más 3 es igual a 4, como la sefira Gesed, la sefira de la compasión, de la bondad, de la caridad, de la misericordia, que se encuentra en el árbol de la vida, en el pilar de la derecha, el pilar de la piedad, de la bondad, de la misericordia. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Sí, lo pueden apreciar. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien. Y ahora les voy a compartir un kamea segular o escudo o sello de protección sagrada con el contenido que les he hablado. ¿Sí? Gesed, que es la misericordia. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Pero antes le voy a hacer una pequeña explicación. ¿Sí? En Shemot 34:6 es donde se encuentran explicados los 13 atributos de la misericordia de Hashem Kadosh Baruj Hu, que dice así: Adonai, Adonai, Errahum, Behanun, Erech, Apayim, Berachesed, Behemet. Y la traducción, Hashem, Hashem, sagrado, benévolo, que es compasivo y clemente, tardo para la ira y abundante en misericordia y verdad. ¿Sí? Y aquí tienen Éxodo 34:6, o Shemot 34:6, donde se encuentra guardado los 13 atributos de la misericordia. Baruch Hashem, Hashem Baruch, en lengua sagrada hebrea. Ahora, transliteradamente y traducido, Shemot 36, 34:6. Baruch Hashem, Hashem Baruch. ¿Sí? Donde vamos a obtener un notarigón segular con los versos que salen aquí en Shemot 34:6. ¿Sí? Y tenemos estas palabras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 palabras. Entonces obtenemos un notarigón segular, la inicial de cada una de estas palabras, que son 10. Obtenemos una palabra de 10 letras, que también tiene su cántico sagrado, que dice así: Ya, ya, a, ra, va, a, va, ha, va, yud, yud, alef, reish, vav, alef. Alef, Bav, Yet, Bav. Aleluya. ¿Qué tiene una gematría sagrada de 10 para Yud? 10 para Yud, 1 para Alef, 200 para Reish, 6 para Bav, 1 para Alef, 1 para Alef, 6 para Bav, 8 para Yet y 6 para Bav, que cuando sumamos es igual a 321. Y cuando hacemos la gematría de reducción final, 321 es igual a 6, a la letra Vav, que es la tercera letra del nombre inefable, la letra que representa el sexto día de la creación, el día en que el alma humana fue creado, y representa la esfera de conciencia divina sexta, la sefira Tiferet, de la hermosura, de la belleza que se encuentra en el pilar del centro, el pilar de la armonía, del balance, de la belleza. Aleluya. Bien, ahora les muestro
este notarigón secular de 10 letras para los 13 hermanos de la misericordia de Hashem Kadosh Baruj Hu. Aleluya. Bien, y ahora obtenemos Baruch Hashem este Kamehameha Segular que les había hablado anteriormente, que va a combinar las 10 letras de este notarigón segular para los 13 atributos de la misericordia de Hashem con el cántico sagrado de 6 letras, Baruch Hashem, Hashem Baruch, de Misley Baruch Hashem 1, 6, y aquí les muestro el Kamehameha Segular o escudo de protección sagrada. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Hoy pueden ver los cánticos. Uno en la parte superior de 6 letras y el otro en la parte inferior de 10 letras. ¿Sí? Con el nombre Gesed, Misericordia, la Sefira. Gesed. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? Bien. Ahora quiero compartirles una frase que siempre debemos decir para desearles a las personas que hayan triunfado en sus empeños de trabajo, de carreras, de estudios. Se le debe decir esta frase, Kol Hakavot, que significa, ¿sí?, honor y respeto. Kol Hakavot, que se escribe con la letra Kaf, Lamed, Hei, Kaf, Bet, Vat y Dalet, que tiene una gematría de 20 para Kaf, 30 para Lamed, 5 para Hei, 20 para Kaf, 2 para Bet y 6 para Bab y 4 para Dalet, obteniendo una gematría total de 87, 50 para Kol y 37, ¿sí?, para Hakavot, que es igual a 87, y a unir ambas cifras, 87, ¿sí?, a 15, que es la gematría del nombre santo, Yuhei, Yav. Y aquí les muestro, Kol Hakavod, en lengua sagrada hebrea y en escritura codificada, malajín o angelical, con su gematría. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien, ahora pasamos a un escudo de protección divina, sí, que debemos utilizar al celebrar Shabbat, que dice Shabbat Shalom para el mes de Sheva, que tiene Shaddai y las letras del mes, Sadi y Bet, y las permutaciones del nombre sagrado de Hashem Kadosh Baruj Hu para el onceno mes, y la permutación del nombre sagrado Yo Soy para este onceno mes. Y tenemos aquí
una mano, sí, de cinco dedos para protección y cortar la inclinación al mal, el yeset hará, el ayin hará, el ojo maligno, y el lashon hará, la lengua malvada. ¿Sí? Aquí les muestro. Kol hakavod. Está escrito a ambos lados. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Para protegeros de todo mal. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien. Y ahora les voy a compartir las cuatro permutaciones del nombre inefable para los cuatro mundos o universos, para el universo de Asilut, Beriat, Yesidat y Asiat. ¿Sí? Ahora se los voy a mostrar. Les voy a decir que la gematría sagrada de la expansión de Esmilui o la gematría expandida del nombre santísimo de Asilut de 72, de Beriat 63, de Yesirat 52 y de Asiat 45. ¿Sí? Asiat está conectada a la letra Hei, Yesirat a la letra Vav, Beriat a la letra Hei y Asilut a la letra Yud del nombre inefable puesto verticalmente que representa al alma primordial, Adán Kadmón, que nos conecta Asiat a la tierra, Yesirat al aire, Beriat al agua y Asilut al fuego. Aquí les muestro. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Las cuatro expansiones del nombre santísimo de Hashem Kadosh Baruch Hu. Para los cuatro universos, Jaolán. Esto es un conocimiento sagrado muy poderoso. Una pregunta, por favor. Sí. Para el fuego, ¿cuál es? Que no pude... El fuego es Asilut, que es la letra Yud. Bien. Y ahora quiero compartirles dos palabras muy poderosas. Geburat, que fuerza, y Ariet, que es león. Y ambas palabras tienen la misma gematría sagrada, 216, como las 216 letras del nombre inefable de los 72, Shen HaMeforash. Geburat es Gimel igual a 3, Bet igual a 2, Bab igual a 6, Resh igual a 200 y Hei igual a 5. Ariet es igual a 1 para Lef, 200 para Resh, 1 para Yud y 5 para Hei. Cuando combinamos ambos nombres, Geburat Ariet, obtenemos la combinación sagrada 432, que en gematría de reducción final es igual a 9, a la letra Tet, que nos conecta a la esfera de conciencia divina llamada Yesod, el fundamento de la vida, de la luz, del misterio y de la verdad, Sefira Yesod. Y al entrelazar ambos nombres obtenemos este nombre sagrado de 9 letras, Gimel, Aleph, Bet, Reish, Bav, Yud, Reish, Hei, Hei, que tiene un cántico sagrado,
Gavarravaya, jaja, que significa la fuerza del león. Que tengamos la fuerza del león. Recuerden que el león, ayer, es el símbolo de la ciudad de la paz, de la nueva ciudad de la paz, de Jerusalén, y también de la tribu de Judá. Y aquí les muestro. Ariel con Geburat, león con la fuerza. Que unido sería la fuerza del león. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos. Ahora vamos a pasar. Wow. Espero que nos dé todo el tiempo para todo el material, cubrir todo el material. Vamos a Tejelín 145, 16, donde encontramos esta frase: Poteach et yadeja. Abre tus manos. Estas tres palabras guardan el misterio del secreto de la parnasá sefa, o el sostén de la vida, el sustento de la vida. La dicarnosa. El poder del dinero, ¿sí? De los bienes materiales, ¿sí? Y obtenemos que estas tres palabras son Pei, Vav, Tav, Yet para Poteach, Alef, Tav para Et y Yadeja mano, Yud, Dalet, Kaf. Y obtenemos la primera palabra oculta, una Targum Segulah, que es Pei, Alef, Yud, que son las tres primeras letras de estas tres palabras. ¿Sí? Y obtenemos otro notarigón segular que se oculta en la última letra de cada una de estas tres palabras, que es Yet, Tav, Kaf. Y tenemos que Pei es igual a 80. Aleph es igual a 1 y Yud igual a 10, siendo igual a 91. Y 91 es el número para el bienestar material, la abundancia y la prosperidad, el poder de la prosperidad, que es el nombre número 45 de los 72 Shem HaMeforash llamado Sal. Que es el nombre 45, es Samet Alef Lamet, que tiene un valor sagrado de 60 para Samet, 1 para Alef y 30 para Lamet, 91. Y también encontramos que el notarigón sagrado para Amen, Alef, Men, Nun es igual a 91 y la palabra para emisario divino, Malak, también es igual a 91. Men, Lamet, Alef, Kaf. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien. Entonces, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Seguimos. Y les voy a mostrar el Parnasá Sefa y el Dicarnasá Sefa. Por la gematría sagrada de Akbash, o el código cifrado de Akbash, que es el lenguaje sagrado hebreo, el alfabeto hebreo en reverso, obtenemos de Yet Tav Kaf el nombre número 45 para la prosperidad, Sal, Samet Aleph Lamed. Y aquí les muestro, Tejelín 145, verso 16, no lo olviden. Salmo 145, ¿sí? Verso 16. Baruch Hashem, Hashem es Baruch. Seguimos. Y ahora les voy a mostrar un escudo o camea segular
para obtener, díganos en este mes de Sheva, este mes de Sheva, el mes de Rafael, el mes también de la salud y también de la abundancia. ¿Sí? Y aquí está este escudo de protección sagrado o caminar celular. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y aquí tenemos otro escudo sagrado, Baruch Hashem, Hashem Baruch, que les voy a compartir con las cuatro expansiones del nombre santísimo de los cuatro mundos, ¿sí? Para el mes de Shevat, el mes de Rafael, el mes de la humanidad Ish. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Baruch Hashem, Hashem Baruch. ¿Sí? Y hallamos que la permutación del nombre santísimo para este mes onceno, el mes de Sheva, es Hei Yud Vat Hei, y encontramos en una escritura en Vayikra 27, verso 33, ¿sí? Estas cuatro palabras que dicen Hamer, Yemireno, Beh, Hayahu. En absoluto, él lo cambia después a ambos. Y aquí se encuentra oculto ese nombre como un notarigón segular. Hei, men, reish, para hei. Yud, men, yud, reish, num, vav, para yud. Vat, hei, yuhei, para vav. Y hei, vat, alef, para hei. En Vayikrat, sí, 27, 33. Baruch Hashem, Hashem is Baruch. Recuerden hacer preguntas. Baruch Hashem, Hashem is Baruch. Y también encontramos en una escritura que se encuentra en Bamibar 15:30 la permutación del nombre Yo Soy y Yet para la permutación del onceno mes, el mes de Sheva, que es Hei Alef Yud Hei. Y lo encontramos en Bamibar 15:30, donde dice esta escritura: Hager et Adonai. Hu, Hager, Hei, Et, Alef, Adonai, Yud, Ihu, Hei. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Aquí pueden ver, apreciarlo. Baruch Hashem, Hashem Baruch. ¿Sí? Y seguimos. Y dice Bamibar 15:30, que Bamibar no es más que números. Dice así, Bamibar 15:30. Por favor, Irma, el micrófono. Dice Bamibar 15:30. Behanefesh asher tahaset veyad rama min haserach umin hager et Adonai hu. Megadef beni
Retav, Hanefesh, Ahib, Mikerev, Amat. Y dice traducido, y el que y el alma que levanta la mano del ciudadano y del extranjero está blasfemando a Hashem, y esa alma es cortada de entre su pueblo. Y aquí les muestro la traducción. Sí. Este verso se utiliza muy bien para aclararle la mente a esas mentalidades antimigrantes que hay. Se encuentra en Bamidbar 15, versículo 30. Números 15, versículo 30. Y aquí está el notarigón segula de Hei Alef Yud Hei, Hu Hashemet Hager, Hu Hashemet Hager, o Hager et Hashem Hu. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y aquí tenemos el escudo sagrado de protección o camea celular para este Da'akadosh, para este conocimiento sagrado. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. ¿Sí? El cántico sagrado para Hei, Alef Yud Hei es Ha, Ha, Yaha. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos la gematría sagrada para estas cuatro palabras que se encuentran en Bamidbar 15:30. ¿Sí? Y aquí lo pueden ver. ¿Sí? Y seguimos el conocimiento sagrado. Bien. Ahora, en este es otro tema. Bereshit 2, versículo 5. Al inicio, Génesis. Capítulo 2, versículo 5. Dice así. Y aún no había árbol del campo en la tierra, ni había crecido hierba del campo todavía, porque Adonai Elohim no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para labrar la tierra. En esta escritura vemos que hay una palabra que es campo, que se repite dos veces. Y lo sorprendente de esta palabra campo, el campo en lengua sagrada hebrea, Hazadet, tiene la misma gematría sagrada de El Shaddai, de Metatron, 314, Shaddai. Hazadet se escribe Hei, Shin, Dalet, Hei. 5 para Hei, 300 para Shin, 4 para Dalet y 5 para Hei, que es 314. ¿Sí? Y aquí está la escritura, que está en Perej, Bet o capítulo 2 y Pasuk, Hei, o versículo 5, Hasedet, el campo. Sí. Y esta palabra
Sí, es una palabra guía, clave, el campo, porque se refiere a la naturaleza, ¿sí? Se refiere a la vegetación, a la tierra, a los jardines o al jardín. Y específicamente les explico, el campo se refiere al Gan Edén, al jardín del Edén. ¿Sí? Y aparece esta palabra repetida dos veces. ¿Sí? Y está conectada al Gan Edén. Y nos conecta a una escritura que se encuentra en Sir Hasidim, el Cantar de Cantares, el Secreto de los Secretos, capítulo 7, versículo 2 al 3, que habla de una doncella. Y la doncella no es más que el Gan Edén, el jardín del Edén, el campo. Por eso habla, el amada va a los montes, al campo, a buscar el amado, y el amado sale en búsqueda de la amada también, y siempre se encuentran en el Gan Edén. Y dice, Cantar de Cantares 7, 2 al 3, escriben al Gan Edén, a la huerta, cuando hablan del cuerpo, de los pechos, dos robustos pechos, están hablando de los dos árboles, del árbol del conocimiento del bien y el mal y del árbol de la vida, que está cercado con lirios, está hablando de los malajín que lo protegen. Baruch Hashem, Hashem, Baruch, recuerden, estudienlo. Cantar de Cantares, capítulo 7, capítulo 7, versículo 2 al 3. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y aquí vemos que esta palabra, campo, Hei, Shin, Dalet, Hei, se conecta a Shaddai, Shin, Dalet, Yud y a Metatron, Mem, Tet, Tet, Resh, Vav, Nun y a Gan Eden. Gimel, Nun, Ayin, Dalet, Nun. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y tenemos otra palabra sagrada para el Gan Edén, que es la huerta, el huerto, Pardés, que son las cuatro interpretaciones de la lectura de la Torá Tanakh. Pardés, que se escribe con cuatro letras, la letra Pei, la letra Resh, la letra Dalet y la letra Samed, que representa la huerta, el huerto, que representan las cuatro interpretaciones para el estudio de la Torá Tanakh. La primera letra P es pesar para estudio superficial. La segunda letra Resh para Remesh, sugerencias. ¿Sí? Y la letra Dalet para Deraz, indagaciones. Y la letra Samet para Shot, secreto, que es el estudio profundo, lo que sería la Mekubal, Kabbalah, Kadosh, aleluya, que estamos estudiando ahora. Y aquí les muestro, Pardés, la huerta, el huerto, que es el Gan Edén. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y ahora les voy a mostrar un cuadro sagrado donde vamos a ver, ¿sí? Estas palabras, ¿sí? Para el campo, que es Hei, Shin, Dalet, Hei, para Shaddai, que es Shin, Dalet, Yud, para Metatron, que es Men, Tet, Tet, Resh, Vav, Nun, para Gan Eden, que es Gimel, Nun, Ayin, Dalet, Nun, y para Pardes, que es Pei, Resh, Dalet, Samet. Y este es un cuadrado sagrado para escanearlo con los ojos de derecha a izquierda para que nos sean revelados los misterios y secretos de la Torá Tanakh. Aleluya.
sabes para tomarle foto, no alcancé, gracias. Sí, el Moré le hace caso. Es por Moré. Yo lo sé, Moré, perdón. Moré. Y lo vuelvo a colocar. ¿Por qué? Aprendiendo la lengua sagrada hebrea, me estás dando una bendición a mí. Cada palabra que escuchéis en lengua sagrada hebrea es palabra de bendición. Gracias, Moré. Moré. Bien. Y ahora este es un escudo sagrado o camea segular con la gematría 314 y Gan Eden, Hasedet, Shaddai, Pardes, Metratron. Es una llave para entrar a los misterios de la Torá Tanakh. Baruch Hashem. Ya, Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Aleluya. Bien, ahora cuando combinamos estas palabras sagradas, obtenemos un nombre que tiene un cántico que dice así: Hashaman Gaifa Shadata Nadarada Yatanada Hadasavana, que es Hei Shim Men Gimel Ayim Pei Shin Dalet Men Num Dalet Reish Dalet Yud Ted Num Dalet Hei Reish Samet Bav Num. Baruch Hashem, Hashem Baruch, y aquí está. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien. Y vamos ahora para otro Da'akadosh que se encuentra en Shemot 13, versículo 22. ¿Sí? Éxodos 13, capítulo 13, versículo 22, donde encontramos el notarión segular del nombre santísimo para este mes, que es Heyud Vahey, que dice así estas cuatro palabras: Heanan, Shoman, Beamut, Haesh. Heyud Vahey. Heanan es Hey, Ayin, Num. Num, Yoman es Yud, Bab, Men, Men, Beamut es Bat, Ayin, Men, Bab, Dalet, y Haes es Hei, Alef, Shin. Shemot 13, 22. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Aleluya. ¿Y qué significa? Bien, que el nombre santísimo, que es Hayavaha, se encuentra oculto en Shemot 13, 22, en esta frase, Heanan Yoman Beamut Haes, que significa cuando el cortejo celestial acompañaba a las 12 tribus y los protegía de noche y de día. Y dice así la escritura: Heanan Yoman Beamut Haes, por el día en forma de nube, por la noche como pilar de fuego. Aleluya.
Aruka Shen Ashenis Baruga, que lo pueden apreciar, el contenido y la esencia de las letras y los nombres santos. Aruka Shen Ashenis Baruga. Y este notarigón singular de cuatro letras, que es la permutación número 11 del nombre inefable para el mes número 11, el mes de Sheva, Hayabaja y Sheva, aquí les muestro. Arukashen, Hashem Baruj. Todos estos nombres sagrados tienen que tener mucha veneración y respeto, porque son seres divinos, están vivos y manifiestan poder, y hay que respetarlos. Son los emisarios del Creador de los cielos y la tierra. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y ahora les voy a mostrar un cuadro sagrado de protección con estas cuatro palabras que se encuentran. Baruch Hashem, Hashem Baruch. En Shemot 13:22. ¿Sí? Le enseño este cuadro sagrado que tiene un cántico donde se enlazan las letras, se trenzan y forman una palabra sagrada. ¿Sí? Una palabra sagrada de do. Vamos a ver cuántas letras tiene esta palabra sagrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 letras. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y dice así el cántico. Haya baja, ahí va, ahí, ah, nama masha, nama vada. Les muestro el cuadrado sagrado nuevamente. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Que estos nombres les sean de bendiciones en este mes de Sheva, porque aquí se guarda el nombre santísimo, la permutación número 11 para este mes. Hey Yud Bad Hey. Y ahora les voy a mostrar el Kamehameha Segulat, o escudo de protección sagrada, que se utiliza estos cuatro palabras que guardan el santo nombre para este mes y la gematría sagrada. Que al final la gematría sagrada es igual a 10, que es igual a 1. Es decir, estos nombres sagrados nos conectan a los mundos superiores con los mundos inferiores. Se bajan las bendiciones desde arriba para abajo y se suplica desde abajo para arriba. Sí, desde Keter a Mahut, desde la corona espiritual al reino material, desde Asilut a Asiat, desde el mundo arquetípico, el mundo de las emanaciones puras de luz, al mundo de la manifestación material. Y esto es para el mes de Sheva, el onceno mes. Y aquí pueden ver los detalles de este Kamehameha Segulat. Mucho Da'at Kadosh, mucho conocimiento sagrado, que es las esferas de conciencia de Hohma y de Binah se despierten a ustedes para que puedan ver con los ojos espirituales los misterios y maravillas que hay ocultas detrás de este Kamehameha Segulat. Lo acerco más para que vean detalles, letras, números. Baruch Hashem, Hashem Baruch. ¿Sí? Bien. Y ya estamos llegando, sin darnos cuenta, al final de la clase de hoy, que hemos compartido muchas almas en Facebook y en TikTok con este humilde moré
de Mekubal Kabbalah Kadosh, Moreh Nanda Sutta. Y en estos minutos finales les voy a leer del libro de la figura del Sefer HaTemuná, ¿sí? Baruch Hashem. Voy a leerles de el libro de la figura. El primer signo o la primera letra. ¿Sí? Que dice así. Baruch Hashem. Hashem Baruch. Aleluya. Y dice así. Alef, la letra Alef es el símbolo de la suprema corona. ¿Sí? De Keter. La forma de esta letra nos revela tres atributos o esferas: sabiduría, entendimiento y belleza. La propia esfera de Tiferet, belleza, contiene y arropa Alef, dado que Tiferet se escribe con Alef intercalada. El nombre de la letra Alef se relaciona con la expresión de la Torah, del Tanakh, de Torah Tanakh. Te enseñaré, Baaleja, sabiduría, que se encuentra en el libro de Jod 33:33. Alef es denominada poder y belleza del Santo Kadosh. Bendito sea, Baruch Hashem. Sobre ella, nuestros sabios nos enseñan que también el Santo, Hashem Kadosh Baruch Hu, bendito sea, Baruch Hashem, se pone filacterias como esta escrito, y allí se esconde su poderío. Alef es otorgada al pueblo de Israel por medio de la diadema, cuando los hijos de Israel no cumplen la voluntad del omnipresente, pero sí la cumple, les otorga por medio de la belleza Tiferet. La forma de la letra Alef está integrada por dos letras Yud y una letra Vav, situada entre ellas. Alef rige en la hora de Noga, Venus. ¿Sí? Baruch Hashem, Hashem Baruch. Este es el libro de las figuras que lo pueden encontrar, el Sefer HaTemuná. ¿Sí? Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y ahora vamos a llegar a la parte final de esta clase. Vamos a realizar una tefilá o rezo de despedida de la clase. Nos cubrimos el rostro con ambas manos y decimos así: Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Avenu Malkenu Lo'an Ba'e Da'a Kadosh Orma Kadosh Bina Kadosh Mekubal Kadosh Kabbalah Kadosh Baruch Hashem Hashem is Baruch Aleluya Amén Selad Amén Selad Amén Selad. Y ahora vamos a realizar escuche Israel, el Shema de Israel. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén Selad, Amén Selad, Amén Selad, Amén Selad. Y ahora vamos a hacer un rezo para la paz de Jerusalén y la paz de Israel. Shalom le Israel, be shalom le Jerusalem, aiso or el Elyon, amen selat, amen selat, amen selat. Aleluya. Y también vamos a realizar un rezo para la recuperación rápida de los enfermos.
Ena refanala lekulam refua seleima ashemehash 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 aishor el Amén Selah, Amén Selah, Amén Selah, Aleluya, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y ahora sí se despide de ustedes, Morena Andazuta, hasta la próxima clase. Síganme en este canal de TikTok, en este canal que está abierto para expandir la luz divina e infinita, para llenar de bendiciones el mundo que está en caos, en tinieblas. Suscríbanse a mi canal. Aprieten el botón de corazoncito, así. Morelos ama mucho y que sigan en la conexión con el Eterno. Bendiciones de los cielos se derramen sobre ustedes, aquellos que han participado en este momento deleitoso del conocimiento sagrado. Laila Tov, Berajot. Buenas noches, bendiciones. Shalom, Beshalom. Alejen Shalom. A ustedes de TikTok, muchas gracias. Toda Rabá, Laila Tov, Halomón Metukim, buenas noches y dulces sueños. Gracias por compartir luz. Shalom, Beshalom.